Bueno, pues vamos a pintar nuestra muñequita. Yo ya le he hecho aquí unos, unos bocetos, más o menos. Después a ver si le hago algunos cambios porque veo que, que está un poco torcida la nariz. Vale, ahora la veo mejor. Bueno, pues vamos a pintar. Ya sabéis que mis caras son muy, muy sencillas. Es una cabeza muy pequeña. Mirad, no es la típica cabeza grandota que, que suelo poner a las muñecas. Esta ya os he dicho que es especial y la quiero que sea completamente distinta a las que he hecho hasta ahora porque creo que la ocasión lo requiere. Bueno. Eh, ya sabéis que yo utilizo, mirad, lápices pastel, en esta ocasión azul, blanco, marrón. Ya sabéis que en una hoja suelo soltar, un, como dibujar un poquito con ellos para sacar lo que es la, la tiza. Y, y con ello, y un bastoncillo. Vamos a hacer aquí una mezcla que nos va a dar el color que queramos para hacer las sombras. No voy a sombrearla mucho porque ya os digo que es muy distinta y la quiero muy diferente. Mira, vamos a poner por aquí lo que es la sombra del ojo. Te vamos a poner un poquito de marrón. Y aquí también. Así, la quiero muy marcada. Hoy quiero marcar mucho esta zona. Ahora voy a aclararlo un poquito. Y le vamos a dar a lo que es el trocito de aquí de la barbilla, muy, muy poquito. Y aquí en la zona de la nariz pero muy muy suave. Vamos a dar un poquito por la nariz también. Solo pequeñas sombras. Y le vamos a dar un poquito por la parte de arriba. Como si fuese una V y un palito. Y con este lo vamos matizando. Bien, pues ahora vamos a cogernos el lápiz. Mi madre era mucho de colores subidos de, de labios, le gustaba muchísimo marcarlos, tenía una boca muy bonita y voy a ponerle un color bien, bien subido. Esta ocasión lo voy a pintar todo el labio. Voy a hacerle muy bien la forma. Ya os he comentado que ella tenía un, una boca, unos labios muy, muy marcados. Y ahora con rotulador marrón de punta finita, muy, muy fina, y de los que son permanentes, le vamos a hacer la forma de dentro de la boca. Mientras seca un poquito, vamos a hacerle los ojos, porque me da un poco de miedo tocar el rotulador hasta que no esté más sequito. Mira, le vamos a poner por aquí un poquito para darle luz y un poquito por aquí abajo. Ahora con el color marrón vamos a marcar un poquito lo que sería el párpado, pero muy muy poquito. Y ahora con un bastoncillo limpito lo vamos a, a difuminar para que se nos quede marcadito pero que no sea una cosa muy exagerada. Vamos a pintarle las cejas. O sea, voy a hacer un poquito más largas. Creo que me he quedado corta. Un poquito así. Y esta también. Y ahora voy a coger. Vamos a ir quitándole ya un poquito de, de bolígrafo. Así también vamos viendo cómo nos va quedando. Bien, pues vamos a pintar los ojos. Yo se los voy a hacer marrones. Hoy va a ser un color más neutro. Vamos a poner marrón, un poquito de blanco y un poquito de negro. Me voy a ayudar de este pincel que ya os, os he comentado, que lo compré en Mercadona, pero me encanta. Es un, un pincel para delinear los ojos. Bueno, pues vamos a coger en blanco, con mucho cuidado, y vamos a empezar a pintar la zona exterior del ojo. Ya os he comentado que es muy pequeñito, entonces tenemos que tener como mucho cuidado. Así nos quedaría la cabecita. Y mirad, qué bonita que le queda así colocadita. Ahora ya cuando esté bien peinada, mirad, qué mona es. Me encanta. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir ahora a peluquería.